Bienvenidos a nuestra escuela sabática, queridos hermanos. Hoy es un día especial, un día de regocijo, un día en que Dios nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuántos están gozosos de esta nueva oportunidad, de este nuevo día en que podamos venir, adorar, alabar, glorificar el nombre de nuestro buen Dios? Está un poco lluvioso afuera, ¿verdad? Está un poco gris, pero el Espíritu Santo está en medio nuestro en esta mañana. El resplandor del amor de Dios está con nosotros y agradecemos al cielo por su bendición, por sus bendiciones, mejor dicho. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, por nuestro canal de YouTube, quizás por Facebook, les decimos que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana allí donde quiera estén y que puedan sentir el gozo, la paz y la bendición del Espíritu Santo. En esta mañana nos llenamos de regocijos porque estamos unidos en hermandad y hoy reflexionaremos acerca de un tema súper importante y es el amor inescrutable de Dios, el amor grande, inmenso, sublime que ha dado por cada uno de nosotros al morir por nosotros en la cruz del Calvario, por ese sacrificio tan lindo, tan grande que dio el cielo. Hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Hoy podemos tener redención, podemos tener vida eterna y el Señor mora en cada uno de nuestros corazones. El objetivo de nuestro programa en esta mañana es que podamos salir edificados, sabiendo que las tres personas más importantes del universo y de este mundo nos aman con amor eterno. ¿Y quiénes son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que nunca se te olvide que te aman con amor eterno. Te aman hasta tal punto que dieron todo por nuestra salvación. ¿Qué debemos ofrendar nosotros más que nuestras vidas y entregarle a Dios todo lo que somos? Es poco, hermano. El cielo ha dado demasiado por nosotros. Lo poco que podamos dar, démoslo de todo corazón y entreguemos toda nuestra vida a nuestro buen Dios. El Señor, el Dios Todopoderoso, nos ha dado tres bellos regalos en esta mañana y esos regalos van a estar siendo distribuidos, siendo expresados, siendo explicados de una manera que todos vamos a poder entender un poco más del amor de Dios. Hablaremos de la Deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el rol que tienen cada uno de ellos en nuestra salvación. El primer regalo que vamos a estar hablando en esta mañana, que el cielo nos ha otorgado, es la creación. El primer regalo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para crearte a ti y a mí en el sexto día. ¡Wow! ¡Qué bello regalo que podamos tener nosotros vida, que fuéramos creados, hechos a qué? A imagen y semejanza de nuestro Dios. Glorifiquemos a Dios porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Con este mismo gozo de alabanza y de agradecer a Dios por este regalo de habernos creado en el sexto día de la creación, vamos todos a ponernos en pie y vamos a loar el nombre de nuestro Señor Jesús cantando el himno número 15, Loámoste, oh Dios. Y recordemos ese gran regalo que hizo Dios por ti y por mí, que nos creó para su honra y su gloria. Así es que todos juntos, con ánimo, vamos a cantar el himno número 15, Loámoste, oh Dios. Todos juntos vamos a cantar el nombre de nuestro Dios, Loámoste, oh Dios.
damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Otra vez. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Dice, el segundo regalo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da es el plan de salvación. Leamos en Lucas 1:35 y dice así. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Con esas hermosas palabras, oremos a nuestro Señor. Pues puesto de rodillas, ya que se están arrodillando, postrémonos, porque dice que al Señor se le da lo mejor, ¿verdad? Claro. Amantísimo Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Padre Celestial, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que escucha y oye nuestro clamor y nuestras peticiones. Santo y glorioso eres tú, mi Dios y mi Rey. Santo, 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 Padre Celestial, nuestros corazones se regocijan al venir a tu casa de oración para alabarte, para glorificarte, para darte honra y gloria por los siglos sin fin, porque tú nos creaste, nos hiciste a tu imagen y semejanza, Padre. Con tus propias manos, Señor, te ensuciaste tus manos de lodo para formarnos, Señor, para darnos forma, Padre Celestial. Qué amor tan grande, mi Señor, qué amor supremo, Padre Celestial. Bendícenos en el día de hoy. Permite, oh Dios, que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que entra, Señor, nos acompaña, nos dirige, nos guía, nos da discernimiento espiritual para entender tu palabra. Permite, oh Dios, que nos acompañe, nos dirige en este día, Padre Celestial, y bendice la programación de Escuela Sabática a todos mis hermanos presentes, a los que vienen de camino y a nuestras visitas. Apresura sus pasos, Señor, para que estemos juntos todos para escuchar las buenas nuevas de salvación que tú nos has traído en el día de hoy. Y así a nuestras visitas que nos oyen por las redes sociales, que tu Santo Espíritu le dé discernimiento para entender tu palabra y que puedan quedar, Señor, compungida de corazón y puedan entregarse en cuerpo y alma hacia ti, Señor, sabiendo que tú vienes pronto a esta tierra a buscar un pueblo que te ame en espíritu y en verdad. Bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tercer regalo que nos ha ofrecido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es necesaria para cada una de nuestras transformaciones diarias, para que podamos vivir de escala a escala hasta llegar a la perfección y ver el rostro de nuestro amado buen Jesús. Este tercer regalo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta en el amor del Padre, en la gracia de su Hijo Santo y en la comunión de su Santo Espíritu. Agradecemos al cielo por esta deidad divina, la cual nos otorga vida eterna. Gracias a Dios, gracias a ese ser infinito, hoy tenemos vida y vida en abundancia.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se preocupan cada día por tu salvación y nos ayudan a poder crecer espiritualmente. Y qué lindo será, hermanos queridos, cuando en aquel día podamos ver el rostro de nuestro amado Dios. Ese Dios que se transformó en tres personas para que tú y yo podamos obtener absolutamente todo lo que necesitamos para que seamos felices y para que vivamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Así es que gocémonos porque estas tres personas nos aman con amor eterno, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Y para seguir glorificando esta deidad, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana, vamos a escuchar una ofrenda musical, la cual estará en los labios de nuestra querida Adriana, ella con nosotros. Para la honra y gloria de Dios y el deleite de cada uno de ustedes. Ha creado mis manos y mi voz también. Creo que la naturaleza y tanta belleza de sus manos formó. Tú completas hoy mi vida. No puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, las fuerzas para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte en mí. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestra su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, las fuerzas para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte en mí. Tú eres mío.
quiero servirte, mi Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, bella Brianna. No te preocupes, el Señor estuvo contigo y nos deleitamos. Quedó bien bonito. En esta mañana seguiremos hablando de la doctrina de la deidad y cómo esta se puede aplicar o se aplica a nuestra vida diaria. Cómo prácticamente podemos ver la deidad obrando en nuestras vidas, ayudándonos, tocando nuestros corazones. Y en esta mañana hemos invitado a tres panelistas que estarán con nosotros tocando este tema tan importante y vamos a ver cómo en nuestra vida diaria el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desarrollan esta función tan importante para nuestra salvación. Así es que vamos a invitar a nuestra primera panelista, Carolina Borromé, nuestra segunda panelista, Luz María Núñez, nuestro tercer panelista, Israel Pérez. Vamos a ver qué tienen ellos que mostrarnos y qué decirnos de estos tres hermosos regalos que el Señor nos ha dado. El estudio de la doctrina de la deidad nos revela que la naturaleza de Dios es amor eterno, infinito y relacional. Siendo que fuimos creados a su imagen y semejanza, deberíamos reflejar ese amor en nuestras relaciones. En los miembros de la Trinidad, vemos amor y unidad plenos. Ellos constituyen un modelo para nosotros. De eso nos habla el primer regalo. Cómo se unieron para crearnos a su imagen y semejanza y hoy nos invitan a reflejar en nuestras vidas su carácter amoroso. Esto es bien hermoso lo que dice aquí, ¿verdad? Como las manifestaciones de nuestro Creador. Dice, conocer cómo las tres personas de la divinidad tomaron un rol activo en el plan de salvación, nos enseña que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están a nuestro lado para otorgarnos la salvación. De eso nos habla el segundo regalo. Ellos no escatimaron esfuerzo ni estrategia para darnos una segunda oportunidad. Su amor hacia nosotros lo movió a misericordia. En la vida práctica, con un conocimiento de este, nunca deberíamos sentirnos perdidos, ni luchando solos por llegar a la meta. Quienes planearon la salvación para mí la harán realidad. El Espíritu Santo no examina ni me... El Espíritu Santo me examina y me convence de pecado, justicia y juicio. El Hijo amado me perdona, me limpia y así me reconcilia con mi Padre. El Señor es maravilloso, ¿verdad que sí? Que el Señor le bendiga. ¿Qué sería de nosotros si la divinidad no hubiera asumido la tarea de redimir a la humanidad? El tercer regalo nos habla de cómo ellos cada día procuran llevarnos a la estatura plena de un carácter santo, de un pueblo adquirido por Dios. En la vida práctica no podemos simplemente mirar hacia la doctrina deida como un tema entre muchos. Es importante reflexionar en cómo ellos, cada uno, desde su posición dentro del plan de redención, actúan para lograr en nosotros un cambio de naturaleza. No deberíamos nunca olvidar que todo lo que ellos reflejan, el amor que sienten hacia nosotros. Dios los continúe bendiciendo. Podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada día están a nuestro lado para redimirnos, para convencernos de pecado, para darnos su gracia, para darnos su paz. El Padre nos ama y a través de estos
tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, podemos ver que nosotros somos importantes para Dios, ¿verdad que sí? Nunca se olvide que estas tres personas son las que más los aman en el universo completo, no simplemente en este mundo, sino en todo el universo. Siéntase amado, ¿no se siente usted amado por nuestro querido Dios? ¡Wow! ¿Verdad? Bendito sea su nombre desde ahora y hasta el fin, queridos hermanos. Bueno, es tiempo de compartir. Tiempo de que usted en su celular mande este link a las personas que usted conoce, sus amigos, compañeros, para que los demás puedan ver esta linda programación y puedan disfrutar de las bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Así es que entre a nuestro canal de YouTube, dele like, comparta, dígale al mundo que Cristo viene pronto. Seamos bendición para aquellas personas que necesitan salvación en esta mañana. Vamos a ver ahora, el misionero va a ser proyectado en la pantalla y vamos a ver qué lecciones podemos aprender de tierras lejanas. Recordemos que las ofrendas de 13º sábado tienen siempre un proyecto especial y vamos a ver a través del misionero cómo se están desarrollando, cómo se está desarrollando la obra de Dios a través de nuestros países lejanos. Así es que vamos a ver el video del misionero en esta mañana. Informe misionero Nueva Zelanda para el 1 de octubre, titulado En busca de esperanza. Christy creció en el seno de una familia no religiosa en el continente asiático. Cuando era adolescente, siempre se preguntaba cuál sería el significado de la vida. Pensaba que si solo se vive una vez, entonces la mejor manera de vivir era comiendo, bebiendo y siendo feliz. Sin embargo, una vida así le parecía sin sentido. Un verano, Christy tomó clases de inglés. El profesor era de los Estados Unidos y tenía un doctorado en teología. Al comienzo de la primera clase, se presentó compartiendo la historia de cómo Dios había salvado su vida milagrosamente en un accidente automovilístico. Aunque su automóvil había quedado hecho añicos en el accidente, él había sentido como si lo hubieran cubierto con una enorme cúpula que le había permitido salir ileso. Christy quedó impresionada con esa historia de un milagro real, así que le contó a sus padres inmediatamente después de la clase. 10 años después, Christy comenzó a pensar nuevamente en Dios. En un viaje que hizo de vacaciones a Canadá, cerca del hotel en el que se estaba hospedando en la ciudad de Vancouver, había una iglesia. En la entrada de la iglesia había un hombre en pie sosteniendo un letrero que decía, «Regresa a casa». Más tarde, ese mismo día, volvió a pasar frente a la iglesia y vio que el mismo hombre seguía allí sosteniendo aquel letrero que decía «Regresa a casa». El viento soplaba con fuerza ese día, y ella se preguntaba por qué alguien estaba dispuesto a desafiar las inclemencias del tiempo solo para sostener ese letrero. La imagen del hombre sosteniendo el letrero se le quedó grabada en la mente por meses. Estaba claro para ella que debía haber algo especial en las creencias cristianas. De vuelta en casa, Christy se matriculó en estudios de posgrado y se sorprendió cuando uno de sus profesores le regaló a ella y a otros alumnos un libro devocional. Estaba impresionada con el libro, porque respondía a algunas de las preguntas que ella se hacía sobre el significado de la vida, así que le envió un correo electrónico al profesor para darle las gracias y decirle que quería saber más sobre Jesús. El profesor le presentó a otro profesor que dirigía un grupo de estudios bíblicos todas las noches en su casa. Christy se sintió amada y aceptada por el grupo y comenzó a leer la Biblia todos los días. Después de un tiempo, entregó su corazón a Dios. Christy visitó una serie de iglesias y participó en diversas actividades religiosas, pero sentía que había algo que no estaba muy bien en su relación con Dios. Pasaron 2 años y Christy se topó un día con el canal Esperanza TV durante un viaje a Nueva Zelanda. Cuando regresó a casa, buscó en internet y encontró el programa de escuela sabática de Esperanza TV en YouTube. Cuando comenzó a ver el programa de escuela sabática de Esperanza TV, no pudo parar. Aquel se convirtió en el momento más esperado del día para ella. En pocos meses vio el equivalente a 3 años de escuela sabática, prácticamente todos los episodios que estaban disponibles en línea en ese momento. Los que participaban en la clase hacían que el estudio de la Biblia se entendiera fácilmente, y a ella le parecía que todos tenían hermosas sonrisas. Viendo el programa, comenzó a entender una imagen más clara de Dios. Se dio cuenta de que Dios está lleno de misericordia, deseoso de que la gente acuda a Él para salvarla y siempre dispuesto a perdonar.
Por primera vez, Christy se sentía satisfecha en su relación con Dios. Decidió unirse a la Iglesia Adventista y ser bautizada por inmersión. Doy gracias a Dios por haber puesto en mi vida el programa de Escuela Sabática de Esperanza TV para poder desarrollar mi espiritualidad. Nos dice ella, ahora estoy dispuesta a entregar mi vida a Jesús y deseo vivir una vida que glorifique a Dios. Ese es el verdadero significado de la vida. Gracias a la ofrenda del 13º sábado de 2016, el canal gratuito en señal abierta de Esperanza TV se convirtió en una realidad en Nueva Zelanda. Debido al amplio alcance de Esperanza TV, Christy pudo verlo cuando estuvo en Nueva Zelanda durante otra visita corta en 2016, el mismo año en el que el canal comenzó a operar en señal abierta gratuita a nivel nacional. Su ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará para que en Papúa Nueva Guinea también se pueda disfrutar no solo del canal Esperanza TV, sino también de Esperanza Radio FM. Bien, señores, en este mes de septiembre fue el mes de la Biblia. ¿Cuántas Biblias te puso en manos de aquellos que no conocen la verdad? Bien, señores, durante esta semana damos inicio a un nuevo trimestre. Y en este trimestre estudiaremos la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Amén por eso. Es una lección muy interesante. Hay preguntas muy interesantes que esta mañana yo se las haré a ustedes y ustedes las responderán. Yo solo seré el moderador. Si usted estudió, claro está. Si no, tendré que ayudarlo. Hay un asunto, yo no sé si ha pasado por su mente. ¿Cómo es posible que en un mundo perfecto haya una rebelión? Según lo que usted estudió, ¿qué me puede ayudar a entender por qué hubo una rebelión en un lugar perfecto? ¿Quién me puede ayudar? Pedro. Y después de Pedro, ¿quién más sigue? ¿Pedro? Oh, hay inconveniente tecnológico. Y después Benite. Bien, en lo que nos preparamos, recuérdense que estamos hablando de una rebelión, ¿dónde? En un lugar como perfecto. Y que nosotros en esta mañana deseamos escuchar respuestas de lo que usted cree, de lo que usted estudió. Miren, hermanos, las lecciones de escuela sabática son interesantes para incrementar nuestro estudio. Hay muchas veces que llegamos a la iglesia, duramos tiempo, nada más venimos, escuchamos los sermones, pero no aprendemos a estudiar la lección. Y como resultado no podemos avanzar mucho. Cuando viene cualquier viento de doctrina, ¿qué pasa con usted? Se lo lleva. Estos folletos nos ayudan a cimentar, a crecer espiritualmente. Por eso es necesario que todos los días estudiemos la lección. Así como usted alimenta su cuerpo, que yo estoy seguro que ahí usted no falla. De igual manera, hay que alimentarlo espiritualmente. Vamos a comenzar entonces, Pedro, primeramente desde allá atrás, para que llegue el micrófono acá. Hermano Benite. Tú sabes que cuando Dios hizo todas las cosas, le dio lo que se llama el libre albedrío. No está para tú decir lo que va a hacer con la suerte tuya. Porque Satanás también tiene un libre albedrío también. Acuérdate que fue que todo creado estaba sujeto a Dios. Entonces, vemos aquí que cuando Dios hizo al hombre, hizo un hombre perfecto, igual que a Satanás hizo perfecto, pero como humano también dio la libertad que tuvo de decir, la suerte que tuvo hacer con la vida tuya, y eso fue lo que pasó, que por eso cayó Satanás, que como él tenía el libre albedrío, él decidió lo que iba a hacer con su vida. Ok, entonces de este lado espera el licenciado Pedro Salvador. Adelante. Gracias, Pedro. Por el título, muy importante, pero todavía no lo poseemos. Algo importante es lo siguiente. La pregunta fue, ¿por qué en el cielo, un lugar perfecto, ajá, se
se hace una guerra, una rebelión, hubo un problema allí. El hermano Benítez hizo un aporte importante, y es que Dios a todos sus seres creados, sin distinción, le puso lo que se llama el libre albedrío. Tú escoges qué tú vas a hacer. Él no se involucra con tu voluntad. Él la respeta, él es un caballero, ¿no? Y bajo este concepto, hubo un ser que se quiso igualar a Dios. Dentro de él, a causa de su esplendor, su belleza, su hermosura, entendió que podía ser parte del cónclave del grupo que forma la deidad, para él pertenecer a ese grupo y convertirse también en un Dios creador. No podía ser, porque él es creado. Bajo este concepto, él se revela. Ahora bien, se conoce en la Biblia esto como el misterio de la iniquidad, en donde es un misterio. Todavía no hay forma de cómo justificar lo que él hizo allí, porque de hacerlo ya no tendría razón de ser como tal. Una pregunta. Yo soy el hermano X, no conozco iniquidad. ¿Qué es eso? Ese es el pecado. La iniquidad es el pecado. Cuando él pecó, cuando él se apartó de Dios, cuando él quiso oponérsele a Dios, automáticamente eso no se conocía en el cielo, porque todo era un ambiente perfecto, como dijo el hermano Benítez. Allí no había ningún vertigio de imperfección. Y bajo este concepto, todos los seres obedecían al amor. Bien, él trató de cambiar esta fórmula, presentándose de un modo diferente. Y bajo este concepto, cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, el tema de Sión, Jerusalén, Canaán, estamos hablando de los atributos de Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios nos da. Pero cuando hablamos entonces de Babel, de Babilonia, estamos hablando de los atributos que no son exactamente los de Dios, que son los opuestos a Dios, que fueron los que dieron origen a que Satanás se enalteciera y de entonces saliera lo que es el pecado, que en la Biblia se conoce, como dice la lección aquí, voy a leerlo textualmente. Recuérdate que tú estás respondiendo una pregunta. Una pregunta. Dice, él deseaba un universo como medio para expresar su amor, hablando de Dios. Pero Satanás, a través del pecado, deseaba un mundo diferente, un universo totalmente diferente. Perfecto. ¿Alguien más? Señores, miren, les tengo una sorpresa. Hagan toda la pregunta que ustedes no se sepan, que así cualquier cosa el pastor está aquí. Las escrituras hablan, un enemigo ha hecho esto. Es decir, el Señor no lo ha hecho. Un enemigo ha hecho esto. ¿Qué ha hecho esto? Que un mundo perfecto se haya convertido en un mundo imperfecto. Los intentos por entender, por comprender el origen misterioso y la existencia del mal ha generado muchísimas opiniones. Y hay muchas veces que tratando de ayudar a Dios, complicamos el asunto para Dios. Por ejemplo, me llamaba la atención estas especulaciones filosóficas sobre el origen del mal. Algunas personas niegan la existencia misma del mal, el cual consideran una mera ilusión. Para ellos el mal no existe. Es asunto de una ilusión. Otros concluyen que tanto Dios como la materia son coeternos. Así que, si Dios es bueno, ¿cómo debe ser la materia? No mala. Es decir, desde el punto de vista de ellos. Por eso estamos tratando de definirla, lo que son opiniones encontradas, que muchas veces estos grandes pensadores, en vez de dar una definición clara, confunden más a la humanidad. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Es el enemigo, con una mente ya que ha sido distorsionada, ha sido apartada. Recuérdense, ¿cómo surgió el mar en un mundo perfecto? ¿Una opinión diferente, pastor? Para todos, bendiciones, amén. Feliz sábado. Tenemos que recordar que el mal
no inició en el mundo, sino inició mucho antes de que el mundo fuera creado. Perfecta aclaración. Entonces, cuando Dios termina este mundo, ya el mal existía, porque el mal empezó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios. Entonces, Dios hace la creación y termina. Algunos dicen que Dios sigue creando. Yo no quiero meterme en esa línea. Que vamos a dejar eso a Dios, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo quiero entender y estoy de la línea de que Dios terminó la creación con nuestro mundo, nuestro sistema. Ahora bien, el mal ya existía. Cuando leemos en Génesis que Dios creó el mundo perfecto y era bueno en gran manera y todo eso, ya el mal existía. Y notamos que Dios permitió el mal porque Dios es un Dios de amor, que quede claro. Porque Dios no obliga a sus criaturas a que lo amen. El amor lo que Dios nos dice no es que el amor es impositivo, sino espontáneo. Por eso Dios, los seres que había creado, llámese ángeles, serafines, querubines, de hecho Satanás, Lucifer, al rebelarse contra Dios se convierte en Satanás. Y Satanás es el acusador de los hermanos porque él acusó a Dios. Dios, vamos a decirlo así, algunos piensan y dicen, ¿por qué Dios no destruyó el mal? Porque Dios es amor. Y tenemos que entender esto. Óyame bien, ¿por qué Dios no destruyó el mal de una vez? ¿Por qué no destruyó a Satanás de una vez y a todos los ángeles? Porque Dios es amor. Recordemos que también ellos son criatura de Dios. Y Dios le da toda la oportunidad para el arrepentimiento y todo eso. Y ellos, bueno, sabemos la historia, ellos no se arrepintieron. El detalle es que también Dios puso en sus criaturas como nosotros el libre albedrío de nosotros tener la libertad de elegir, de decidir. Y entonces nosotros decidimos amar a Dios o no amar a Dios. Por el amor de Dios es invariable. Amén. Juliana. Ah, perdón, un detalle más. Ajá. Y recordemos que Dios tiene un día señalado en el cual va a destruir el mal. No caigamos en la trampa de esa teoría de que, bueno, pero ¿y por qué existió el mal, el pecado en el cielo? Y entonces algunos piensan como que Dios no tiene poder para destruir el mal. Recordemos que uno de los atributos de Dios es todopoderoso. Es interesante ahí, pastor, porque aclara lo que es el título general de la lección: la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Es decir, que será destruido. Juliana. En la misma línea que el pastor decía, Lucifer fue un ser perfecto hasta que se encontró en el maldad. Dentro de esa perfección, él tenía la potencialidad de hacer el mal por la situación moral de que Dios nos da el libre albedrío, como decía el pastor. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Él quiso tener que se le reconociera más de lo que podía, como quería que se le diera más importancia de lo que él era. Entonces, ¿qué cabe en nosotros destacar? ¿Cómo lo llevamos? Nosotros tenemos la decisión de elegir si escogemos el camino del bien o escogemos el camino del mal. Pero el libre albedrío es que nos da la capacidad para saber decidir en qué camino vamos a ir. Manuela. Oye, el micrófono está lejos para ti. Toma ese. Bueno, lleva a decir que el Señor no crió robots, no creó máquinas, sino que creó seres humanos semejantes a Él. Si hubiera creado un robot o una máquina, hubiera actuado como Él quisiera que actuara, sin tener la libertad o el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Parte de la perfección, porque Dios nos creó perfecto a su imagen y semejanza, fue darnos la libertad. La libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Qué pena que siempre elegimos el mal. Qué pena que en medio de esta libertad que el Señor nos da, siempre nos vamos por la izquierda en vez de irnos por el camino de la derecha. Vivamos pendiente a que tenemos que tomar decisiones correctas, decisiones que honren y glorifiquen a Dios. Que la libertad de elegir sea la libertad de elegir el camino correcto. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento espiritual, porque es que siempre elegimos el error y Dios nos aconseja. Él nos da la opción, nos da, aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte. Bueno, ya a través de toda la experiencia que hemos visto en la palabra de Dios y en nuestras propias vidas, podemos darnos cuenta qué nos conviene más, elegir el camino de la vida o el camino de la muerte.
Gloria a Dios, porque el Señor en su infinita misericordia nos sigue dando una oportunidad cada día para alcanzar salvación. Amén. Se la voy a dar primero al hermano Rojas y después voy contigo. Yo voy a ampliar, a leer lo que dice el Espíritu Profecía respecto a eso. Y dice así: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Aquí va lo que me llamó la atención a mí. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles parecía por algún tiempo arrastrarlos con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza con todos por miles de alegres voces. Aquí vemos que en el corazón de Lucifer nació eso. Sabemos por qué, si leemos más del Espíritu Profecía en el capítulo que dice cómo sucedió el mal, el pecado, vemos que en el principio, sin fin, Cristo era uno con Dios y todos los planes que hacía Dios era con Cristo. Amén. Y entonces ahí le vino la envidia y él no quería ser menos que Cristo. Y ahí es lo que leemos en Ezequiel 28 y toda la historia por qué él cayó. Y eso nosotros debemos también tener en mente, de que tenemos que humillarnos a Dios para que Él nos pueda escuchar, guiar y dirigirnos. Que Dios Amén. Bendiga. Pedro. Voy a corroborar un poquito más con lo que dijo el hermano pastor acerca de cuando se inició el conflicto, el pecado, ¿no? Pero resumido. Sí, resumido. Fíjate, algo importante aquí es lo siguiente. Después del problema en el cielo, dice la Biblia que Satanás fue arrojado al abismo. Uh-huh. Y la Biblia misma declara que el abismo es la tierra en condición desordenada y vacía. Uh-huh. O sea, que fue arrojado a este lugar, a este planeta, antes de la creación. Por eso el pastor decía que es bueno aclarar que el conflicto comenzó antes de que Dios había hecho esta creación. La tierra totalmente desordenada y vacía, dice la Biblia, que Satanás fue arrojado allí y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué tenemos? Para concluir, tenemos que el pecado se inició en el cielo, que es el misterio de iniquidad, fue arrojado Satanás aquí y luego Satanás, después de estar aquí, ver la creación que estaban haciendo, comenzaron los grandes problemas. Ok, podemos entonces llegar a la conclusión, terminando esta primera parte y penúltima. Creo que me quedan, ¿cuántos minutos? 5. 15. Ok, podemos concluir de la siguiente manera. Aunque el origen misterioso y sin un motivo aparente del mal no se puede explicar adecuadamente, el problema no es tanto con la revelación limitada que tenemos sobre este asunto o con la comprensión deficiente de esta revelación, sino con la naturaleza ilógica o asunto o la comprensión efectiva de esta revelación. Entonces, aunque no conocemos el origen, pero la Biblia sí nos da algunas causas y la hemos repasado en forma genérica. ¿Alguien me puede decir una causa de la que originó el pecado? Sí, pero ya hizo referencia, pero yo quiero que alguien que no haya hablado, que haya estado atento, me diga esto. En lo que se ha resumido hasta acá, se tocaron los dos puntos de forma general.
aunque no sabemos el origen, pero la causa, sí, la Biblia no las da. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las causas? Hermana Yossi. ¿Y cómo se llama eso? Envidia. Sí, es lo mismo. Egoísmo, envidia. Juan. El orgullo y la envidia. No, el orgullo es otro. Ah, bueno, claro. Gracias por completar el, el que faltaba. Hermano Carlos. La ambición. La ambición que va dentro del mismo género de la envidia. Cuando usted lee, este pasaje yo lo estuve analizando y lo desmenucé bien en Ezequiel. ¿Subiré? ¿Quién? Yo. ¿Me sentaré en el trono? ¿Quién? Usted lee esa parte y encuentra 5 veces la palabra yo. ¿Qué es una denotación de qué? De orgullo. ¿Sabían que muchas veces somos orgullosos y no lo nos da resultado poderlo entender? Queremos que las cosas se hagan a como yo quiero y no como Dios desea. Y eso me hace relatar lo que, yo no sé si alguno de ustedes llegó o ha llegado a escuchar el nombre de Guillermo Feis, Hasenfoss. ¿Ustedes saben quién es Hasenfoss o quién fue? Hasenfoss fue llamado para darle el espíritu, el don profético. Sí, a Guillermo Foss fue en 1842. Luego Hasenfoss fue el segundo que lo rechazó. ¿Y por qué ustedes creen que lo rechazó Hasenfoss? Orgulloso. Puso condiciones. Después quiso convocar una reunión para él explicar lo que le había sido revelado. ¿Y qué ocurrió en la reunión? Todo se le olvidó. Eso es el orgullo. Y ahí le dijeron que el Señor iba a tomar lo más humilde entre los humildes, lo más débil entre los débiles, para llevar el mensaje. En el cielo, a veces decimos que Satanás es el cuarto, pero si usted lo analiza, no es el cuarto. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en un mismo nivel. Y luego seguía a él. Y dice, querubín cubridor estaba delante en la presencia del Dios Todopoderoso. Y usted se pregunta, ¿y por qué como que no hay perdón para Satanás? ¿Alguien tiene la respuesta? Él pretendió regresar, él quiso regresar, pero no quiso perder el orgullo. Ajá, pero eso fue y vio en peligro Dios las huestes celestiales, o sea, el universo entero, de que no podía existir nada en contra de lo que está delante de Dios, que es el amor. Es la base de todo. Yeah. Manuela, tú me decías. El Señor trató una y mil veces. Exacto. De que Satanás se arrepintiera. Le mostró, pudo haberlo destruido, como mencionó el pastor, sí, inmediatamente, pero por amor. ¿Por qué no lo destruyó? Por amor. Si él lo destruía, ¿qué tú crees que pasaría? Bueno, los demás que no tenían claro la rebelión y cómo había los demás ángeles, porque todo empezó en el cielo, por supuesto, no iban a entender la profundidad o la magnitud de este terrible evento que sucedió en el cielo, porque todavía había confusión.
Ellos estaban, la mayoría de los ángeles estaban indecisos. Creemos en lo que está diciendo Satanás, que Dios es un Dios arbitrario, que Dios solamente quiere la adoración para él y para el hijo y no para los demás. O sea, los ángeles estaban en una confusión, pero Dios tenía que aclarar completamente que él tenía razón y que su gobierno no era arbitrario, sino era un gobierno de amor, un gobierno de paz y de salvación. Finalmente, el enemigo quedó destituido completamente porque no aceptó el perdón que tantas veces el Señor le había otorgado y aún le permitía entrar al cielo, dice la palabra de Dios, dándole una oportunidad para que pudiera arrepentirse. Y este es el detalle, que nunca se arrepintió. Creo que cuando llegó a arrepentirse ya era demasiado tarde. Cuando ya solicitó la reunión, era muy tarde. Porque recuerden, no, jamás. Pero que cuando solicitó la reunión, ya el Señor le había dado tantas oportunidades que no había forma de regresar hacia atrás. Entonces, eso nos llega a la siguiente pregunta. Si el Señor hubiese destruido a Satanás, si el Señor hubiese destruido a Satanás, decía Manuela, es confirmado, los demás seres del universo no adorarían a Dios con amor, lo harían con temor. ¿Alguno de ustedes adora en esta mañana a Dios con temor? La adoración es por amor. El libre albedrío es muy bueno, pero es una espada de doble filo. Y en nuestra vida del diario vivir, el libre albedrío nos puede llevar a caminar lejos de los caminos del Señor. La última pregunta que tengo en esta mañana. Dios, en su misericordia, sí le ofreció perdón a Satanás. Es la que hemos estado analizando. Sí, se le ofreció. Pero el orgullo impidió que ese perdón, que debe ser asumido con amor, llegara a la mente, una mente más brillante de ese ser celestial. Cada uno de nosotros, en esta oportunidad, en este momento, tiene el libre albedrío de decidir amar a Dios o no amarlo. Ahora, Dios conoce la decisión que podamos tomar, pero eso no significa que Dios es el culpable de la decisión que usted tome. Y rapidito vemos tres ejemplos en la Biblia de cómo Satanás es llamado el acusador de los hermanos. El primer acusado, Job. Con Job quiso acusar a Dios. Luego acusó a quién más. ¿Que alguien recuerde el nombre del sumo sacerdote? ¿Cómo se llamaba? Josué. Y el tercero, ¿a quién acusó Satanás? A Jesús. En todo momento él busca la manera de encontrar un culpable. Pero la palabra de Dios nos dice que el único culpable de lo que estamos viviendo hoy en día es Satanás. Mis queridos, que el Señor les bendiga grandemente. Muy linda lección, aprendimos bastante, ¿verdad que sí? Nuestro Dios es amor. Tres personas, una expresión de amor. El regalo perfecto lo hizo nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Cuando reflexionamos cuidadosamente sobre la doctrina de la Deidad, podemos ver que está llena de aspectos prácticos que nos ayudan en nuestra vida diaria. Es una reprensión contra el egoísmo. La doctrina de un Dios que se revela en tres personas sugiere que Dios no es egoísta y que no busca lo suyo. El Nuevo Testamento dice que el Padre se deleita en glorificar al Hijo y darle las cosas. El Hijo también da la honra al Padre y hace lo que Él le diga. Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorifica porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Al imitar este mismo modelo, nosotros, los seres humanos, nos preocuparemos por agradar a los demás antes que a nosotros mismos.
O sea, el Señor nos enseñó que Él no es un Dios egoísta, sino que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entrelazan. Y uno se apoya al otro y uno da testimonio del otro y uno hace lo que el otro dice. De la misma manera, nosotros debemos pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y cuando lleguemos a esta altura de expresar el amor como Dios lo expresa, nuestra vida será diferente y podemos alcanzar nuestra meta final, que es el reino de los cielos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Esperamos que esta escuela sabática haya sido de bendición y de agradecimiento al cielo por haber aprendido tanto acerca de esta hermosa Trinidad, esta hermosa divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un Dios que nos revela amor, amor, amor y amor. Así es que glorifiquemos el nombre de Dios y alabémosle por tanto amor por cada uno de nosotros. Vamos a estar de pies, por favor. Vamos a cantar el himno 61, Santo, 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 para concluir nuestra escuela sabática. Pero antes de cantar el himno, vamos a tener una oración. Vamos a estar de pies, por favor, y a concluir nuestra escuela sabática en estos momentos. Oremos. Amado Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso regalo que nos has dado. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo, gracias por ti, Padre Celestial. Gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué gran privilegio de ser llamados hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tus misericordias. Bendice grandemente esta tu iglesia de Sambio y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos selles para vida eterna, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos ayude a vivir para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y que en aquel día, Padre, cuando veamos tu rostro, podamos con gozo ofrecer nuestras vidas y poner nuestras coronas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo, 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 Dios omnipotente, canta de mañana, tú eres el Santo, majestad. Santo, 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 fuerte y Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda.
Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Feliz sábado, querido hermano o hermana que nos visita o sintoniza. El Ministerio de la Mujer de la Iglesia de Soundview los invita a una conferencia evangelística desde el 15 de octubre al 22 de octubre, titulada Acuérdate de tu sierva. Ven y disfruta de las maravillas que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. He aquí un listado de los temas que tendremos. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Oyeron? ¿Vieron? Acuérdate de tu sierva. Dice que el Ministerio de la Mujer estará dirigiendo esa campaña. Pero el Ministerio de la Mujer son solo las mujeres de Sambio. O sea, esa campaña es del Ministerio de la Mujer, pero va a ser dirigida por todos nosotros. O sea, todos nosotros tenemos el deber de apoyar esa campaña, unánime, todos juntos, cada uno un granito de arena y seremos más. ¿Le gusta ver la iglesia como está ahora? ¿O la queremos ver llenita, así con hermanos que le alaben? La campaña nos invita ¿a qué? A traer nuevos hermanos. ¿Cómo traemos nuevos hermanos? Tenemos invitaciones ahí, tenemos amigos, tenemos, ¿verdad?, compañero de trabajos, tenemos familia, esas invitaciones se las podemos dar a ellos y traerlo aquí para que ellos escuchen palabra de salvación. Sí, queremos ver nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad?, que se salven, entonces estaremos trayendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro compañero de trabajo y a todas las personas que quieran oír la palabra de salvación. Los temas van a ser... Ahí lo pasan, son temas importantísimos para la familia, para edificación. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Entonces vamos a aferrarnos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, sabiendo que Él está ahí y que Él está al control. Son 8 días, mis hermanos, 8 días que estaremos aquí, 8 días de salvación. Cada noche, ¿verdad?, comenzamos el sábado 15, un sábado así como hoy, a las 10 de la mañana, ahí comienza la campaña. Luego, todas las noches, a las 7:30, solo una hora, hermanos, venga a recibir salvación hasta el 22, que ahí culminaremos ese día, me dijo el pastor, que vamos a estar inaugurando la iglesia. Así que no se pierda esa parte. También, por otra parte, tenemos una cajita. Aquí tenemos una cajita para recolectar dineros para Puerto Rico y República Dominicana. No crea que tiene que traer 1 millón. Si trae $1, mire, nos contamos unos a uno acá, y si trae $1, con eso usted está cooperando para que allá las cosas mejoren. También tenemos debajo una caja para recolectar comida. Puede ser, ¿verdad?, pasta, arroz, habichuela, aceite, lo que usted pueda traer para ayudar a los inmigrantes de Ochambi. Yo no sé inglés. Ochambi, dice aquí. También les recordamos, hermanos, una parte muy importante. La iglesia está abierta los miércoles a las 7:30.
también está abierta los viernes como anoche. Anoche vinimos y nos gozamos. Yo sí tuve un tema ahí muy importante. Mire, un tema muy importante donde nos recuerda que todos haciendo nuestra parte seremos más. Así que no se encuentra, ay, que yo no puedo, ay, que yo no. No, claro que podemos, todos podemos. Y los sábados como hoy. Así que la sociedad de jóvenes, hermanos, arrancó y arrancó con buen pie. Nos gozamos en el Señor anoche y esperamos que los que no vinieron, que no tengan excusa de decir que no lo sabían. Así que el viernes que viene nos encontramos aquí para alabar y glorificar a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Pero no olvide la campaña del 15 al 22. Acuérdate de tu sierva. Que el Señor le bendiga. Mis hermanos, tiempo de compartir la palabra de Dios. Todos tenemos nuestros celulares y en este momento vamos a enviar el link que es enviado cada sábado desde que comienza nuestra escuela sabática. El link es enviado a la página de nuestra iglesia Sambio. O sea, hacemos copia de ese link y lo enviamos a nuestros amigos. Nosotros somos los elegidos por Dios, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas, hermano. Y ya todos somos portadores de un celular. No tenemos excusa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo mediante el celular. Podemos hacerlo por las diferentes plataformas que tenemos, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Podemos accesar también a nuestra website, sdasambio.org. Compartamos, señores, el evangelio del Señor. No tenemos excusa. Así que compartir esta hermosa programación en el día de hoy para que los que están allá también sean beneficiados de las buenas nuevas. El Señor nos bendiga y que tengamos nuestro celular a la mano enviando y compartiendo el mensaje. El Señor nos bendiga grandemente. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Come to Our House. The memory verse is from Romans chapter 12, verse 13. It says, share with God's people who are in need. Practice hospitality. Today's message is I serve God when I am kind to those invited to my home. Think about the last time you had visitors in your home. What did you do to get ready? What did you do to make them feel comfortable? The Bible has many stories about people who invited guests to their home. Meet Priscilla and Aquila. Paul, God's helper, wanted to tell the world about Jesus. So he took a very long trip, known today as Paul's second missionary journey. He had arrived in the city of Corinth to share Jesus with the people there. A lot of people lived and worked in Corinth, an important city. Paul wasn't sure where he would stay or what he would do. Then he met Priscilla and Aquila. The Roman emperor had ordered all Jews to leave Rome, and Aquila was a Jew. Having just recently moved to Corinth, Aquila and Priscilla probably were not finished settling in, but they did not worry how fancy their home was. They invited Paul to visit them anyway. They soon found out that they had more in common than just being Jewish in Corinth. They were tent makers, and so was Paul. Priscilla and Aquila were very hospitable. That means that they liked to invite people home. They liked to make others feel comfortable and visit with them. But they didn't just invite Paul to Sabbath dinner. They invited him to live with them. Paul helped them make tents, and he helped them learn more about Jesus. Paul lived and worked with Aquila and Priscilla for about a year and a half. Priscilla and Aquila learned much about Jesus from Paul.
They also kept busy sharing the good news about Jesus, just as Paul had shared with them. Then one day, it was time to move again, to tell other people in other places about Jesus. All three of them sailed to Ephesus. Paul continued his travels, but Priscilla and Aquila set up their new home in Ephesus. Apollos, another Jew, had moved to Ephesus about the same time. An educated man, he knew the scriptures well. He had learned a little bit about Jesus and was sharing what he knew with everyone he met. He even preached about Jesus in the Jewish synagogue. And that's where Priscilla and Aquila heard him. And just as with Paul in Corinth, they invited him home with them. They fed him, made him comfortable, and talked with him about Jesus. Priscilla and Aquila shared Jesus with everyone they met. They made and sold tents so they could buy food and other things they needed. They were good business people. But most of all, Priscilla and Aquila are remembered for their hospitality. They served Jesus and those around them by inviting people to their home. They showed others God's love in a very real, everyday way. Uno, dos. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo se sienten en la casa de Dios? ¿Cómo se sienten hoy? Eso, bien mejorando y a Cristo esperando, ¿verdad? En victoria. En victoria. So, para comenzar el culto divino, vamos a cantar el himno 15. Lo amo, tu Dios. Cuán grande
Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a cantar el himno 57, Mi Dios me ama. Él me ha salvado. Así que cantemos con ánimo, con potencia. Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve. Ahora vamos a cantar el himno Al andar con Jesús 488. 488. Trabajo y penas.
Ahora le pido a la congregación, puestos de pie, vamos a cantar el himno 33, Tu presencia. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser. Amantísimo Padre, Dios de amor y de misericordia, tú que estás en este lugar en esta mañana, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios. Padre, pedimos que toda influencia mala en este lugar, tú la saques como hiciste en el templo, Dios eterno. Y que bendiga a cada persona que está aquí presente, a sus familiares, donde quiera que estén, y a nuestros amigos que están presentes a través de YouTube, Padre, o cualquier otro medio. Que tú bendiga cada hogar, que saque todas las enfermedades y que nos llene de tu amor y de tu gloria. Gracias, Papá Dios, por escucharnos en esta mañana. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien, feliz este santo sábado porque estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Ustedes saben que en el libro de Mateo, Jesús habló de la bienaventuranza, que dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran. Y nosotros, cada uno, somos bienaventurados por estar en la casa del Señor. Así que vamos a hacer algo diferente. Dígale al que le queda a su lado, eres bienaventurado por estar en la casa del Señor. Y a ustedes, amigo televidente. Amén. 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 Llegó el momento de darles una cordial bienvenida a todos ustedes, tanto a los amigos televidentes que nos ven a través de las diferentes redes sociales, también siéntase usted bienaventurado por estar cerca del Señor. Le comparto un pensamiento que dice,
Bienaventurado, la bienaventuranza prometida nos enseña que la verdadera fidelidad, la auténtica dicha, no reside en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o en el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como la ciencia, la técnica, el arte, ni ninguna criatura, sino solamente en Dios. Esa felicidad solamente la encontramos en Dios. Así que hoy, este santo sábado, vamos a sentirnos gozosos aquí en la casa del Señor. Vamos a permitirnos que Jesús nos dé esa felicidad que tanto necesitamos cada día. Y vamos a hacerlo de la mejor forma posible, y es cantando este himno que se llama 568. Hay un lugar en la amplia viña. Así que cantemos todos con alegría y gozo. Puesto de pies, vamos a cantar. Ser un buen maestro, como fuera el Redentor, dar la Biblia al mundo entero, a los que le han conocido, Jesucristo invita. Los cuales él murió, un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar a luz de Cristo al mundo. Las huestes celestiales ante el trono de Jesús, ha de unirse los mortales redimidos por la cruz, y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción nos dieron redención, un lugar
propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine al corazón. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde, prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. Feliz sábado, mis hermanos. Amén. En esta ocasión tenemos nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro Primera de Corintios. Es el capítulo 3 y el versículo 6. Y dice así. Dice palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con estas palabras vamos a postrarnos de rodillas lo que podamos para reverentemente comunicarnos con el trono de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, Padre querido, en estos momentos, Señor, nos dirigimos a ti con el propósito, Señor, de que tú nos sigas acompañando como lo estás haciendo en estos momentos. Que tú no nos dejas solos, Señor, que tú siempre estás con nosotros y por eso te damos gracias hoy día, Señor. Padre, acompáñanos en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo de dificultad, en todo momento de alegría, en todo momento. Sabemos que tú estás con nosotros siempre. Por eso, Señor, te agradecemos hoy. Padre, ponemos en tus manos esta congregación, Padre bueno. Sabemos que en ti estamos seguros y solo en ti tenemos la vida asegurada. Así que, Señor, quédate con nosotros siempre. Acompaña a la hermana que va a tener la predicación. A todos los hermanos, abre su corazón para que ellos puedan interpretar el mensaje y puedan ser edificados a través de él, Padre. Padre, ponemos en tus manos a todos los enfermos, a todas las personas que necesitan sanidad hoy día, Señor. Como era el ejemplo de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, de sanar en sábado, Señor. Como era su costumbre. Ayuda, Señor, que esa costumbre permanezca para siempre. Sana a cada enfermo que necesita sanidad hoy día, Señor. Cuídanos a nosotros. Ayúdanos a discernir todo lo que aquí se comparta. Te pedimos estos favores, Señor, no porque en nosotros haya ningún mérito para pedirlo, sino, Señor, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Problemas quiero entregar.
salvación alcanza. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Feliz sábado para todos. Llega una parte bien importante en la que todos podemos participar, que es a través de los diezmos y ofrendas. El versículo bíblico lo encontramos en Proverbios 11:25 y dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Con estas palabras en mente, le pedimos a los diáconos que pasen al frente para orar. Amoroso y buen Dios, te pedimos una bendición por estos diezmos y ofrendas, Señor. Bendice también la parte que queda en nuestro bolsillo. A aquellos que estén pasando por alguna situación, Señor, o falta de trabajo, necesidad, súplela según tu santa y divina voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora veremos el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Sigue adelante. Yo soy Dionisio Huarache y esta es mi esposa Sabina Vázquez. Vinimos de Bolivia a trabajar y vivir en Mendoza, Argentina. No teníamos nada, ni un lugar donde recostar nuestra cabeza para dormir. Movidos por una plena confianza en nuestro Dios, intentamos conseguir trabajo en alguna finca que nos aceptase. Hicimos de todo para sobrevivir. De sol a sol, yo y mi esposa labrábamos la tierra para ganar unos pocos pesos al final del mes. Los primeros años fueron muy difíciles, a punto de intentar nuestro regreso a Bolivia. Pero Dios tenía un plan para nosotros, pues cuando llegamos a esta región, establecimos la presencia adventista en Costa de Aragua. Parecía que Dios decía: sigue adelante, yo estoy contigo. Después de algunos años, conseguimos comprar nuestra propia finca donde sembramos tomate, uva, pimientos y cebolla. Siempre siendo fieles a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y pactos, nos aferrábamos con el trabajo de la iglesia, visitando, predicando y liderando a nuevos miembros. En este tiempo tuvimos muchas pruebas y dificultades con nuestras cosechas por ocasión de plagas, lluvias de granizo, heladas fuera de tiempo y sequías prolongadas. Nuestras plantaciones sufrían con estos acontecimientos y varias oportunidades perdimos todo. Pero no desanimamos en nuestro trabajo ni en la fe y seguimos adelante. Nuestra familia creció, tuvimos 3 hijos y con muchas dificultades conseguimos mantenerlos en los caminos del Señor. Y con la gracia de Dios pudimos enviarlos a estudiar en universidades adventistas, 2 en la línea de la medicina y 1 ingeniero agrónomo. 5 años atrás iniciamos un proceso de cultivo de uvas de mesa,
y Dios demostró ser bondadoso una vez más con nosotros, dándonos grandes cosechas y también proveyendo paz y serenidad en momentos difíciles, cuando perdimos toda la producción de uva. Hoy nuestro negocio prosperó mucho. Tenemos en algunas ocasiones de cosecha hasta 80 empleados. Nuestro tomate es conocido en toda la región, llegando a una producción anual de 4.500 toneladas, que son distribuidas en las principales ciudades de la Argentina. Nuestras uvas son muy dulces y muy apreciadas por su calidad. Los parrales son muy productivos debido al correcto manejo y cuidado con la planta. Muchas veces nos sentimos como Adán y Eva en el paraíso, cuidando del jardín de Dios. Tenemos conciencia de que la tierra oculta bendiciones en sus profundidades para los que tienen el valor, la voluntad y la perseverancia para recoger sus tesoros. Todavía sabemos que todo esto solo es posible por causa de un Dios que nos tiene bendecidos. En estos 30 años hemos pasado por muchas dificultades, pero también hemos visto la mano guiadora de Dios, tanto en nuestra vida material como en la vida espiritual. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Primeramente, debemos darle las gracias al Señor porque podemos estar aquí hoy, a pesar de la lluvia y de cómo está el frío y todo eso. Estamos aquí en la presencia de la casa del Señor. Presencia en la casa del Señor. Así como vemos en el video de Probar y Ver, vemos que tenemos un Señor que nos ama, que se esmera por nosotros y que nos bendice, y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de su amor, solamente nosotros. Pero Él siempre está ahí con nosotros, buscándonos y buscándonos el lado, llamándonos. Oigámosle, respondémosles y caminemos hacia donde Él. Para la bendición de ustedes, para la bendición de Dios, la gloria de Dios. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo, nuestro Redentor, ni a cosa alguna arrebatarnos del gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolor. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor. Las manos de mi Salvador, y a eso
es que caminaron para sanar y bendecir. Horrible esclavos traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió. Por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó. Y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Alabado sea, Señor, y gracias por amarnos de tal manera. De Sanview, muy buenos días. Me estoy anonadada. Queridos hermanos, cuando yo vi el video de Probá y Ve, dije, Dios de verdaderamente está en control. Le enseñé a Manuela, el tema que tengo para hoy se llama El Jardín de Dios. Y vieron cómo hablaron de un jardín de aquella viñero. Dije, wow, Dios es poderoso, maravilloso Dios. Hoy el hermano José Gonel estuvo leyéndonos la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 6, que dice, yo planté, oigan bien, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios, es el único que da el crecimiento. Bueno, al escuchar esto, yo quiero saber, ¿cuánto aquí son jardineros? ¿Cuánto aquí siembran? Uno, dos, wow, ok, muy bien. ¿Cuántos tienen una matita en su casa ahí que están tratando de que crezca y no? Muy bien. ¿Y cuándo tienen una mata que está bien frondosa en su casa? Bueno, pues para los jardineros y los que no son jardineros aquí, hoy vamos a aprender cómo se cultiva un jardín. Hay 7 herramientas, que son las 7 herramientas del Señor Todopoderoso. Ustedes saben que sembrar la semillita y poner en la tierra y dejarla ahí, eso no es suficiente. La mata nunca le va a crecer, nunca va a florecer, nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las plantitas son, cuando están chiquititas, son bien delicadas, bien vulnerables y requieren muchísima atención para si uno quiere una verdadera cosecha o quiere que una planta se le dé bien bonita. Así que vamos a aprender las 7 herramientas y en esta mañana vamos a comenzar con la herramienta número 1. Las plantas necesitan atención y mucho cuidado. Necesitan ser regadas diariamente, pero tampoco regadas en exceso. Oiga bien, usted la tiene que regar, pero si usted le echa demasiado agua, la ahoga y no se da la matita. Pero si no le echa agua, se secan. En mi trabajo, yo tengo muchas plantas, a mí me encantan las plantas. Y la directora de contabilidad en el primer piso vino hace 2 semanas donde mí a decirme, ay, necesito tu ayuda. Digo, ¿qué pasa? Yo creía que era algo de contabilidad. Me dice, tengo una planta que se me está muriendo. Digo, no me diga, ¿qué pasa? Ven, tráela por acá arriba. Le llamamos ya al cuarto donde yo tengo las plantas. Le llamamos el cuarto de cuidado intensivo. Así le tenemos. La plantita estaba llena de un insecto, no sé cómo,
pero que la estaba matando, la pobrecita mata, y yo tuve que hacerle un tratamiento casero que hago, y la matita ahora está muy bella, ella ya casi se la lleva. Pero hace como 4 días se me aparecen un muchacho de housekeeping con una planta, pero una cosa enorme, enorme. Y la planta, digo yo, pero wow, ¿y qué le pasa a esta planta? Porque es un palo largo, largo, las hojas le quedan así para abajo y casi la mayoría estaban amarillas y muy pocas verdes. So, yo tengo un app en mi teléfono que te dice qué planta es, se llama tropical, se me olvidó, ya era algo tropical. Y dice, la mata le hace falta agua. E inmediatamente dijo el app que le hacía falta planta agua. Digo, con razón, pobrecita, la mujer está matando las matas. So, le estamos entonces ahora cuidándosela para ver qué resulta si no se muere la matita. Así que nosotros un jardín, mire, debe ser también que la hierba se le corte alrededor. Usted no puede tener un jardín donde están sus flores y un montón de hierba creciéndole, porque ¿qué sucede? Miren, las hierbas agarran todo el nutriente de la tierra y entonces se lo come y la planta no tiene. Cuando usted tiene una planta que tiene una hoja que está amarilla, usted tiene que cortarla. O un tronco o un ramo que está malo, córtelo. ¿Por qué? Porque ese ramo está tratando de coger nutrientes y la planta está tratando de darle nutrientes a esa hoja casi seca, y entonces por eso la mata se muere. Por eso siempre tengan su matita ahí podeándola, limpiándola, quitándole todas esas cosas que no son buenas. Las plantas también necesitan ser fertilizadas y también necesitan luz solar. Necesitan tener luz. Algunas plantas no pueden tener demasiada luz, pero siempre tienen que tener algo de luz. Hay una planta que usted no la puede tener directamente al sol, tiene que tenerla en algún lugar que le dé como la claridad, pero no directo. Así que es un cuidado, pero muy especial. Pues lo mismo sucede con la obtención de las almas. Es lo mismo, como un jardín, así mismo son las personas que llegan a la fe en Cristo. Deben ser cuidadas y nutridas cuidadosamente. Deben ser cuidadas de una manera que le hable a su corazón y que aliente el crecimiento hacia Jesús, a ellos. Así como las plantas jovencitas, las bebitas, también necesitan ser protegidas las almas de los elementos, de los nuevos creyentes también deben ser protegidos de los elementos destructivos que pueden existir en la iglesia. Duro, ¿eh? Un miembro crítico de la iglesia puede desalentar fácilmente a un nuevo creyente. Eso es seguro, que un creyente nuevo que escucha mucha crítica, dicen, esa iglesia no se puede estar, yo me voy, y se van. Entonces después decimos, pero se están yendo, ¿qué pasa? Tenemos que, cada uno de nosotros todos, vamos a revisarnos, a ver, darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Así como una planta joven puede ser dañada por demasiada agua o fertilizante, un bebé cristiano a veces se le puede dar demasiada información, demasiado rápido, con efectos que lo perjudican, que en vez de ayudarlo, lo perjudican. En la Biblia dice que a los nuevos siempre se le da leche, ¿verdad? Y cuando ya están grandecitos, se le da vianda. El Señor no lo puso esto aquí por casualidad, es que así que debe ser. A los nuevos creyentes hay que cuidarlo mucho. Nosotros nos descuidamos con los nuevos creyentes. En estos días, hablando con el hermano Cepeda, el hermano Cepeda siempre se preocupa por los nuevos creyentes y dice, es que lo traemos a la iglesia, le damos estudio bíblico, lo bautizamos. O sea, nosotros no lo bautizamos, el Señor lo bautiza y nosotros hacemos así. Y lo soltamos. Entonces el pobrecito no entiende nada, tal vez, y se agarra a alguien allá afuera que le habla otra cosa. Y se nos va. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. Mire, la iglesia debe ser un lugar seguro para que ellos estén creciendo en su fe en Dios. Es importante que la iglesia muestre un interés genuino en los visitantes de la iglesia, la gente que viene a visitarnos, que gracias al Señor, la iglesia de Sunview siempre tiene visita. Gracias le damos a Dios por eso, ¿verdad? Pero tenemos que mostrarle un interés bien genuino a esta gente, de que verdad estamos interesados, de que ellos estén aquí con nosotros, de que vengan a visitar nuestra iglesia. También debemos de ser amables también con ellos.
Cuando demos estudio bíblico, ¿verdad? Tenemos que invertir tiempo con ellos, no solamente dándoles estudio bíblico, también preocupándonos cómo están ellos en su vida personal, qué les sucede, todas esas cosas. Nosotros somos, no, tengo un estudio bíblico y ya. Nosotros tenemos un grupo los lunes y nosotros duramos un rato, con algunos 20 minutos, para que cada quien hable y alguno dice, ay, estuve en Almodico hoy, entonces lo escuchamos, estuve, tengo tal problema y así, y todos nos escuchamos y ahora nos preocupamos los unos por los otros en ese grupo siempre. Es así como nosotros debemos de ser. Eso se aprende según uno va viviendo la vida espiritual, porque muchas veces uno comete muchos errores con gente que uno ha tratado de darle estudio bíblico y quiere que se vengan a la iglesia y ya. Y no es así. El Señor tiene sus planes para cada persona, cada una. Jesús nos dice que somos de gran valor y quiere que mostremos a los demás el mismo cuidado que Él nos muestra a nosotros. Muchas personas se han alejado de la fe en Dios simplemente debido a nuestra negligencia. Uy, qué pena, ¿verdad? Se dan, mucha gente se nos van. Tomamos el tiempo para demostrar que nos debemos tomarnos el tiempo para demostrar que nos importan. Y eso hace la diferencia en un creyente inexperto que tiene éxito o uno que fracasa como cristiano. En 2 Tesalonicenses 3:3, Jesús nos dijo, pero Dios es fiel y Él lo fortalecerá y protegerá del maligno. Así que nosotros debemos confiar en el Señor que lo defienda a esas personas, pero nosotros tenemos que tener el cuidado especial por ellos. El número 2 es que cuando se cultiva el jardín, hay algo con que el jardinero debe lidiar. ¿Y qué es eso? Las plagas, como hablamos ahorita. Las plagas son en el verano especialmente, todas las plantas, casi todas cogen plagas y hay que estar cuidándole, cortándole, quitándole cosas. Un solo día que no les pongas atención puede resultar que un jardín se vuelva devastado completamente, que se coma ese insecto, se come todas las plantas, todas las cosas y se te daña todo, la fruta, todo lo que tú tienes. Hay que tener mucho cuidado. A veces se trata del gusano de cuerno, mira, hay nombre para todas estas cosas, el gusano de cuerno, las pulgas, el escarabajo, los gusanos cortadores, la oruga o los gusanos del repollo. También puede ser el conejo o los racunes, ¿verdad? O las ardillas, las marmotas, esas también son grandes, esas sí que destruyen. Y los venados, y los ratones también, los ratones no lo había puesto aquí, pero son muchos. Los animales pueden devastar un jardín de hacer incontables horas de arduo trabajo y privar a una familia de alimentos frescos y saludables. En el Evangelio y la conquista de alma, el diablo ha inventado innumerables plagas que deben ser tratadas cuidadosamente para que no consuman a los nuevos creyentes, mis hermanos. Así como una planta no puede defenderse contra una oruga o un conejo y debe ser cuidada por el jardinero, los nuevos creyentes no siempre pueden defenderse contra la tentación. Así que se necesitan cristianos de experiencia para proporcionar un ambiente seguro en el que los nuevos cristianos puedan crecer. Los críticos, oigan bien, los críticos teóricos de la conspiración y las personas que son muy mezquinas en la iglesia hacen el trabajo del diablo. Lamentablemente, hay que decirlo, ese es el trabajo que hacen, causando ofensa y daño y creando confusión en la iglesia. Cuidémonos, hermano. Cuidémonos de no ser nosotros parte instrumento del enemigo. Cuando hay nuevos creyentes, tenemos que hablarle del amor de Cristo, tenemos que hablarle del Salvador, que ellos poco a poco quieran adquirir más experiencia, que ellos quieran ir conociendo, le vamos hablando poco a poco. Pero no es verdad que si no conocen de la Biblia, no saben ni dónde buscar un capítulo, yo le voy a dar a ellos Daniel y Apocalipsis. No podemos, hermano. Tenemos que enseñarlo. Ok, mira, tú buscas, los capítulos se buscan de esta manera, ¿qué es la Biblia para ti? Y todas esas cosas sí se hacen con los nuevos creyentes, personas que nunca han conocido de Cristo. Pero muchas veces nos volvemos locos y queremos darle una doctrina, queremos enseñarle las 28 doctrinas en un día a la persona. Y nosotros mismos ni nos las sabemos.
es así las cosas. Así que en el evangelismo, mis queridos hermanos, y la conquista del alma, ese, el diablo siempre está siempre pendiente. Las plantas en un jardín están naturalmente indefensas. Por sí solas no tienen ninguna oportunidad contra los insectos y los animales. Y muchos jardineros rodean sus jardines con cerca, le ponen muchas veces cerca eléctrica para mantener alejado esas criaturas, esos venados, esos animales, para que no vengan y le destruyan su bella planta que tienen. Así que la batalla contra la plaga del jardín es muy seria, pero mucho más seria es la batalla contra las plagas espirituales. Es mucho más seria. Si bien la mejor defensa contra la plaga del jardín puede ser producto de aerosol que tú le echas a la planta, remedio casero o la cerca, la mejor defensa para los nuevos creyentes es nada más y nada menos. ¿Qué ustedes piensan? La oración y el amor. Sin esas dos cosas, no hay, si no hay oración por los nuevos creyentes y mostrarle amor, la gente se va. Y dice, a esa iglesia yo no vuelvo. Esa iglesia, esa gente son bien odiosos, a mí no me tratan bien ahí y todas esas cosas. Entonces se van. Es muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Yo me incluyo ahí, tenemos que cambiar. Porque la vida nuestra debe de ser la mejor para traer las almas a Cristo. Cuando la iglesia hace un esfuerzo concertado para proporcionar un lugar seguro para que los nuevos creyentes crezcan, tienen mucho más posibilidades de sobrevivir a los ataques del enemigo. Las personas entonces pueden ahí estar más, buscan del que ya conocen, del que se le acerca y le cuentan de los problemas que están teniendo y tienen menos posibilidad de caer en peligro, de hacer cosas que no son debidas. Así que los hermanos de Sanview, mis queridos hermanos de Sanview, tenemos que esforzarnos por brindar protección a nuestros hermanos recién bautizados. Así que tenemos que hacer ese esfuerzo. La número 3 es, no podemos contar con tener plantas frutales antes que nazcan y crezcan. No podemos decir, ya, no, esa planta, ya yo sembré esa semilla y me va a dar una manzana grandísima, roja, bien crujiente, wow, sabrosa. Pero no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque las plantas diminutas que asoman su cabecita así por encima de la superficie del suelo prometen una cosecha, pero esa promesa, por una variedad de razones, no siempre se cumple. Una planta con flores puede sugerir una producción prolífica de que va a haber una cosecha grande, ¿verdad? Pero eso simplemente no se convierte en realidad muchas veces. La planta da muchas flores y no da fruto. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los apóstoles de la planta de hermano Pedro, la planta que vimos esta mañana, la planta que yo le dije, mire, esa planta es del higo. Cuando él vio el higo, estaba lleno de hoja y no había ni una fruta. Hoy vimos una que se así mismito, llena de hoja. Y muchas veces uno dice, bueno, ahí va a haber un crecimiento, van a haber una fruta buenísima. A esta época, si esa planta de higo no dio higo, ya no lo va a dar, porque ya llegó el frío, ya no lo va a dar. Así que, Es algo que tenemos que siempre pensar, que no todos los que vienen y buscan estudio bíblico van a ser bautizados. Nunca son así. Recuerde que el suelo, el clima, el descuido, los insectos, los venados, o a veces la inexplicable, lo bien inexplicable, por ejemplo, una tormenta que cae mucha agua, hay una lluvia demasiado fuerte, todo eso pueden conspirar para hacer que un plan de floración sea solamente flor y no frutas. Una masa de flores puede convencer a un jardinero de que una cosecha estará garantizada, pero una masa de flores garantizada solamente es una masa de flores, lamentablemente. Si una planta prospera, generalmente se convierte en una planta productiva, pero no siempre este es el caso. Igual es en el evangelio, mis hermanos, igualito. Muchos visitantes de la iglesia prometen regresar y nunca lo volvemos a ver. No vuelven, ¿verdad? Por X razón, no sabemos, no regresan.
La persona que comienza una serie de estudios bíblicos y asiste a la iglesia con mucho entusiasmo puede ser un bautismo seguro, ¿verdad? Muchas veces estamos bien contentos, se está viniendo ahí, están todas las programaciones y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que la decepción es a veces el resultado para nosotros, que no se bautiza. No, estuvo estudiando y todo, pero no está preparado y no se bautiza. Una conversación significativa, a veces, un vecino, amigo que es receptivo, que te da, que escucha todo lo que tú le dices y viene a la iglesia cada vez que tú lo invitas y viene y todo eso, puede ser que tú pienses, bueno, aquí sí, pero no siempre funciona de esa manera, nunca, o casi la mayoría de las veces. Es imperativo que recordemos que al compartir nuestra fe con los demás, el agente de transformación nunca somos nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. La incertidumbre que los resultados sugieren que debemos continuar orando. Siempre orando por esas personas, compartiendo, siempre compartiendo el evangelio con ellos, invitándolos, no nos desanimemos, siempre invitándolos. Mi esposo, todavía hasta el hermano Pedro, hoy fue muy chistoso porque esta mañana él nos ayudó con una olla de lenteja que yo hice y él vino con unos shorts y su jacket puesto. Y el hermano dice, ay, ahora sí que viene para la iglesia, venga, entre. Y él, no, ahora no, dice, no, a Jesús lo acepta a usted como usted esté, venga. Pero por más que se le hable, él dice, otro día, pronto, ya mismo, pero no llega. Yo me encontré con un hermano que, óigale, ese señor me tenía, yo dije, pero hermano, es que no puede ser así. Me dijo, usted tiene que decirle a su esposo, hermana, mire, que usted lo va a dejar si él no viene a la iglesia. Usted va a ver que él va, sí va a venir. Digo, no, hermano, así no. Y él insistía. Digo, hermano, no. Dice, ah, pues usted no quiere que su esposo venga a la iglesia. Esa cabeza está en usted. Digo, no, esa cabeza no está en mí, porque yo hasta mi estudio bíblico le he dado a mi esposo. Entonces, no, es eso, el Espíritu Santo es que hace el trabajo. Y aquí no lo dice, no somos nosotros. Así que, sí, queridos, mire, la incertidumbre de los resultados sugiere que debemos continuar siempre orando y compartiendo y dejando que nuestra luz brille en ellos. No podemos ver el final desde el principio, nunca. Tenemos que continuar tranquilos, así que sigamos compartiendo nuestra fe con oración y confiando en Dios con los resultados. Jesús comúnmente usó metáforas agrícolas para describir la obra del reino de Dios. La Biblia habla con frecuencia de una cosecha venidera cuando Jesús regrese al mundo para recoger a los salvos y llevarlo al cielo. Apocalipsis 14 y 16 nos dice de esta manera. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, dice, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea que este trabajo es de Dios, no nuestro. Lo que debemos seguir adelante. Al igual que en la jardinería, la cosecha hace que ganar alma valga la pena todo el tiempo y el esfuerzo sea de gozo en nuestras vidas. Cuando un girasol se abre y ilumina el patio, o cuando se sirven verduras frescas del jardín para comer, qué alegría eso, ¿verdad? Cuando aquí cogemos esos tomatitos del hermano Cepeda, qué rico esos tomatitos, ¿verdad que sí? Y no los sembramos nosotros. Se reconoce que la energía que se utilizó al cultivo de los alimentos valió la pena. Aunque en el evangelismo puede ser desafiante a veces, ver a alguien dar su vida a Jesús o levantarse de las aguas del bautismo radiante de alegría nos recuerda que compartir a Jesús con los demás es de lo que realmente se trata la vida. Puede dejarlo así bajito si quiere. Puede dejar la luz bajita. Ganar almas puede llevar tiempo y exige cuidado
y recursos en lo que no todos están dispuestos a invertir. El amor por los demás y la esperanza de la cosecha fue lo que mantuvo a Jesús siempre en primera línea del alcance evangelístico que él hizo aquí en esta tierra. Isaías 53:11 nos dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. A su nombre, gloria. O sea, que Jesús siempre recordó que las personas serían salvas porque él vino a esta tierra, ¿verdad? Y ese mismo pensamiento motiva a las personas que de hoy, a ti y a mí, a compartir la fe de Jesús. No todos responderán al evangelismo, hermano, como nosotros queremos. No todos los estudios bíblicos conducen a la conversión, pero la cosecha nos inspira a seguir sembrando, a seguir regando, a seguir nutriendo, a seguir trabajando en la viña del Señor. Sabiendo que un día muy pronto, hermano querido, habrán personas en el cielo que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Así que nos vamos a llevar mucha sorpresa. Hay gente que aquí nos dicen que no, y un día allá en el cielo la encontraremos. Nosotros no sabemos nada, no sabemos quién se va a perder, quién se va a salvar, no lo sabemos, porque Dios obra en forma misteriosa. Nuestro trabajo es seguir adelante dándole la palabra de Dios a todos. La herramienta número 4. Hoy hay muchas buenas razones para pasar el tiempo trabajando en un jardín. Aquí esto sí me gusta, hermana Lidia. ¿Qué es eso? El tiempo invertido en la jardinería generalmente significa productos saludables y de cosecha propia y servicio para la familia, servida para la familia y compartida con amigos. Pero incluso si no hubiera cosecha, la jardinería seguiría siendo rentable. ¿Por qué? Porque el tiempo dedicado al cuidado de las plantas es tiempo que no se dedica a concentrarse en los propios problemas o en los problemas del mundo. Cultivar planta es un ejercicio de cooperación con el poder creativo del Creador. La belleza de la naturaleza ejerce una influencia calmante y curativa. Mire todo lo que se consigue cuando usted siembra una planta, cuando usted está en un jardín trabajando allí. La jardinería es un buen ejercicio y el tiempo que se pasa en un jardín es bueno tanto para la mente como para el cuerpo. Y la jardinería viene con recompensa, eso es lo más lindo, que usted va a traer y se faja ahí, pero usted sabe que va a sacar una plantación bien bonita, unos frutos bien lindos o unos vegetales bien buenos. La verdura fresca trae salud y curación y promueve una vida más abundante. De la misma manera, estar involucrado en el evangelismo es simplemente bueno para nosotros, hermano. Ya sea que una persona sea ganada o no para Cristo, el ejercicio de participar en el alcance es bueno para el alma. Es bueno para nosotros. Nos mantiene siempre vivo, buscando almas para ganar para Cristo, siempre en el evangelismo. ¿Qué pasa con que mucha gente dejaron de venir a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Por qué mucha gente dejaron de venir a la iglesia durante la pandemia? Porque estaban inactivos, no estaban haciendo nada y eso lo enfrió y lo tumbó y ya están ahora que no están. Muchas iglesias son poco saludables y disfrutarían de un bienestar espiritual enormemente mejorando si los miembros de la iglesia se preocuparan menos por los problemas pequeños y centraran los asuntos más importantes en el tema más importante que es vivir, glorificar a Dios y compartir a Jesús con aquellos que no lo conocen. Así que debemos hacer eso cada vez. Ese es nuestro tema, eso debe ser nuestro lema principal y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La herramienta 5, ya nos quedan 3. Si bien el conocimiento ciertamente nos ayuda, no tiene que ser un experto para cultivar con éxito un jardín. No tiene que ser, yo voy a coger un curso para aprender jardinería. No, si aquí te lo estamos diciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice que con un poco de espacio y el tiempo suficiente se puede cultivar un jardín y producir verduras frescas. Ahí está la sembradura que tiene el hermano Cepeda, que no la comenzó Cepeda.
fue el hermano Muese. Esa semillita la puso Muese y todos los años dan fruto, ¿verdad? Se espera lo que hace, que lo chequea, la limpia y hace eso. Pero como dice aquí, ¿quién fue que sembró? Yo sembré, Apolo cosechó, pero el que hace el trabajo es Dios. Dios da a Dios. Así que lo que en realidad necesita es tener semillas, tierra, agua y sol. Eso es todo lo que necesita. Cualquiera para tener un éxito. No se necesita tener un pulgar verde. Usted no tiene que tener un green thumb, como dicen. Algunos los tenemos, pero no necesita tenerlo, no lo necesita. Lo mismo es cierto con el evangelio. Si bien agradecemos a Dios que hay personas que tienen una gran experiencia en compartir la Biblia y son expertos, y hay expertos aquí entre nosotros que pueden responder a todas las preguntas, el hecho es que cualquiera puede compartir su fe. Aquí no hay que ser experto para eso. Jesús fue confrontado una vez por un hombre desnudo, poseído por los demonios, que durante algún tiempo había estado viviendo entre tumbas. A pesar de que el hombre había sido atado con cadenas y mantenido bajo vigilancia, ustedes saben que rompió las cadenas e infundió miedo a las personas que estaban a su alrededor. Según la Biblia, muchos demonios habían entrado en él. Eso lo podemos encontrar en Lucas 8:30, cuando lo leemos allí. Cuando Jesús echó a los demonios del hombre, este le rogó a Jesús que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús le dijo que fuera a su casa y qué. Y le contara qué. A la gente las grandes cosas que Dios había hecho por él. ¿Verdad que sí? Jesús no le dijo que fuera a su casa y leyera ciertos libros o asistiera a ciertas clases. Simplemente le instruyó que dijera a lo demás lo que Jesús había hecho por él. Es lo mismo hoy día para ti y para mí. Cuéntale a los demás de dónde te sacó Jesús. Cuéntale, porque aunque tú hayas nacido en el evangelio, de algún lugar Jesús te ha sacado alguna vez. Todos hemos pasado por algún problema que Jesús nos ha sacado de ahí. Así que la capacitación es buena, sí, es muy bueno estudiar. Muchos de nosotros nos gusta ir a estudiar de la Biblia, pero no necesitas ser un experto para compartir tu testimonio, para hablarle a las personas de Jesús y de que Él ha hecho ya en la vida tuya. Jesús comisionó a un hombre que momento antes estaba poseído por demonios, ¿verdad? Y si Él pudo usar ese hombre de esa manera, definitivamente no puede usar a nosotros. Definitivamente Él nos va a usar. Créalo, hermano. Créalo que Dios nos va a usar. Y en cada, usted verá la gloria de Dios en su vida si usted se pone en las manos de Él. La herramienta número 6, una cualidad que todo jardinero debe poseer, es la paciencia. Paciencia. Usted no puede ser una planta hoy y pensar que mañana ya usted la va a encontrar ahí grandota. Eso nada más lo hace Dios, que cuando Jonás estaba por allá le hizo crecer esa planta de un día a otro, ¿verdad? Pero no, nosotros no podemos. Las plantas no crecen ni producen en el horario que nadie quiera, a menos que sea el horario de ellas mismas. Después de plantar semilla, debes pasar el tiempo antes de que surjan por encima del suelo y se convierta en plantulas, o sea, en embrión, ese embrión que nace así chiquitito. Antes que pase todo eso, tiene que estar en un proceso allá abajo dentro de la tierra. Luego deben desarrollarse aún más, deben crecer y luego florecer, y la espera es una parte importante del proceso. E incluso después de que aparece la fruta, oiga bien, a veces sale la fruta y usted dice, ya salió una fruta, pero usted no la puede cortar la fruta inmediatamente. Debe esperar algún tiempo más para que esa fruta madure. Porque mire, si usted coge un mango que no está listo, usted no se va a poder comer nunca ese mango. Si coge un aguacate que ya salió el aguacate, vamos a agarrarlo, no le va a saber a nada. Toda fruta tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora, la simple verdad es que los pepinos, ¿ustedes sabían cuánto tiempo toman los pepinos para estar listos? 70 días. Para estar listo, para que usted lo pueda cortar de allí de la mata. Y los tomates de 70 a 80 días toman los tomates. El maíz tarda 60 días también. La lechuga tarda 45 días. En cambio, lo único que está rápido son los guisantes. ¿Tú sabes lo que le llamamos green beans?
Los guisantes, esos están en 10 días, pero todavía se están a 10 días. Es lo único que está rápido. La berenjena no está lista hasta después de 30 días. Las coles se cosechan en 6 semanas. Y la calabaza, mi querido, la mínimo que tardan son 90 días. La calabaza es la que más se tarda. Es por eso que ahora mismo están súper caras. No sé si ustedes han escuchado. Las calabazas están bien caras ahora, que es cuando se cosechan. Y debería haber abundancia y no la hay. Pero imagínense con ese tiempo. En el Evangelio también es lo mismo, mi hermano, es así. Las almas estarán listas cuando estén listas. Y no pueden ser apresuradas o decirle, mira que va a haber un bautismo. Muchas veces nosotros lo hacemos porque yo misma lo he hecho. Va a haber un bautismo, para que te bautice. No podemos. Yo estuve leyendo este libro donde dice, tenemos que dejarlos tranquilos. Dejarlo tranquilo, orar, como dice, orar y dar amor. Ese es nuestro trabajo. Así que, así como una planta necesita tiempo para absorber nutrientes, una persona necesita tiempo para absorber la palabra de Dios. A medida que algunas plantas maduran más rápidamente que otras, por ejemplo, yo fui una plantita de esa que a mi segunda vez en esta iglesia decidí entregarme a Cristo. Pero hay muchas que duran 30 años. ¿Cuál es? El hermano José, ¿cuánto tiempo no estuvimos orando por usted, José? Pero aquí está, ¿eh? Aquí está, gloria a Dios por eso. Así es. Así, mire, que a medida que algunas plantas maduran más rápidamente que otras, algunas personas llegan a conocimiento del Salvador de Jesús más rápidamente que otras, porque mientras que los rábanos se pueden recoger para comer solo 25 días, después de sembrar la semilla, la col de Bruselas puede tardar 6 meses y el ajo 8 meses. ¿Ahora entiende por qué el ajo está tan caro últimamente? De la misma manera, algunas personas llegan a la fe rápidamente, mientras que otras tardan considerablemente más. Así como las plantas del jardín no pueden ser forzadas a madurar temprano, los discípulos salvos de Jesús pueden crecer tan rápido como ellos puedan crecer. No lo podemos adelantar. Tenemos que hacer el paso de bebé con los nuevos bautizados o con muchos hermanos que aunque están aquí hace tiempo, tampoco saben mucho. Tenemos que ser pacientes. No podemos decir, pero tanto tiempo aquí en la iglesia y todavía tú no conoces nada. No, paciencia, porque Jesús la ha tenido con nosotros. Hasta ahora Jesús sigue. Tú sabes la cosa que nosotros hacemos, que Jesús dice, ahí vuelve otra vez yo sí, a hacer lo mismo. Sí, uno porque no lo ves, pero el Señor está, ahí vuelvo otra vez mi sierva. Paciencia tiene Jesús para con nosotros. Ay, Dios es muy bueno. Si se requiere paciencia para permitir que la persona madure en la fe de acuerdo con el calendario de Dios y no con el nuestro. Un jardinero plantó demasiados pimientos jalapeños. Escuchen esta historia. En su jardín. Y no hallaba qué hacer con tantos jalapeños. Usted sabe quiénes son los jalapeños, ¿verdad? Esos pimientos que pican muchísimo. Exacto. ¿Sabe por qué él no hallaba qué hacer con ellos? Porque él ni siquiera los comía. Pero él los sembró y él no pensó que iban a tardarse, porque eso sí se dan rápido. Los pimientos de jalapeños se dan rápido. La solución para una abundancia de verdura de tu jardín suele ser compartir tus bendiciones que Dios te dio con esos frutos, con tus vecinos, con los demás. Pero no siempre es fácil regalar una gran cantidad de jalapeños. Que no todo el mundo come jalapeños. Hubiese sido mejor que ese jardinero planeara qué iba a hacer con los jalapeños antes de sembrarlo. Pero él no hallaba qué hacer con ellos. Cuando la herramienta número 7, mi querido, y es la última, cuando se trata de ganar almas y evangelizar, una pregunta similar necesita ser respondida. ¿Cómo lidiarás con una abundancia de almas? ¿Qué tal si esta iglesia, todo el mundo que viene de visita se quiere bautizar? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tenemos si terminamos de dar un estudio bíblico? Cuando más visitantes vienen a la iglesia y quieren aceptar a Cristo, ¿cuál es el plan que tenemos? Una iglesia recibió, oigan esta historia, una gran cantidad de tarjetas de interés de estudio bíblico como resultado de que ellos la habían mandado a los hogares del vecindario, ¿verdad? ¿Quiere estudio bíblico? ¿Quiere estudio? Como nosotros hicimos cuando venía Stephen Borg, que nos fuimos a dar eso, ¿quiere venir a la iglesia? ¿Quiere a estudiar?
¿verdad? Pues la iglesia hizo eso, pero ellos no esperaban el resultado. Casi todo el mundo respondió que quería estudio bíblico. Cuando vieron esto, ¿sabe qué hicieron la iglesia? ¿Qué hicieron? Nada. Nada hicieron, no hicieron nada. Entonces había un grupito ahí, como el grupito nuestro, que dijo, pero ven acá, pero ¿qué es esto? Vamos a ponernos en algo, vamos a pedir la tarjetita y vamos donde esa gente. Pero ya habían pasado meses. Cuando llegaron, comenzaron a tocar puertas, la gente le dijeron, no, uno le dijo, bueno, como ustedes no respondieron, yo me fui y cogí el estudio en otra iglesia. Otros le dijeron, ustedes se tardaron tanto y ya no nos interesa coger estudio bíblico, ya no queremos. Entonces, ¿qué hacer si un evento de alcance genera más interés de lo esperado o si una serie de reuniones evangelísticas resulta en un mayor número de bautismos de lo que hemos anticipado? Evitar tener un plan para preservar las cosechas. Así que tenemos que hacer un plan. Nosotros debemos hacer un plan para preservar a los que vienen aquí de la iglesia. Pero no lo va a hacer uno, no es solamente la subdirectora de obra misionera que lo va a hacer, es todo, es la iglesia comprometida, porque no es que, porque fulanito no lo hizo, porque el pastor no lo está haciendo, o primer anciano, no vamos a hacer nada. No, este grupo se interesó en saber qué pasaba con esos agentes, pero lo pensó tarde, o sea que hay que actuar rápido, en el evangelio hay que actuar rápidamente, ¿eh? Sí, hay que estudiar, rápidamente, es importante tener un plan y suficiente persona para llevarlo a cabo. Eso es lo que garantiza la ganancia de almas. Puede ser un desafío ganar a un alma perdida para Cristo, pero dejar que se escapen debido a la falta de que no nos preparamos o no hacemos el compromiso, debe ser la forma, es peor y no debe ser la forma de un discípulo de Cristo. Mateo 9:37-38, Jesús le dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí en San Viu que quieren trabajar para Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Él dijo en el 38, pídele por tanto al Señor de la cosecha que envíen obrero a su campo. Entonces vamos a pedirle a Jesús que nos envíe a nosotros. Porque en Juan 4:35 Jesús también dijo, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo le digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. ¿Cuántos quieren hacer el compromiso en el día de hoy de trabajar para Cristo? Si es así, póngase de pies, por favor, para que el Señor hoy nos llene de su compromiso y podamos hacer su trabajo. Porque la mies ya está madura y lo ha dicho el que puede todo, el poderoso Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, gracias por tu mensaje de hoy. Padre, manda tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros podamos ser tocados y que esto no se quede así en el vacío, papá Dios, sino que tengamos ansia de trabajar para ti. Que no se nos pase nadie sin que nosotros le hablemos de ti, Señor. Almas se pierden allá afuera, gente que cada día no conocen de ti. Esto es increíble, papá Dios. Mientras más pasan los tiempos, la juventud menos te conoce. Y por eso hay tantos crímenes en la ciudad de Nueva York especialmente. Mueren tantas personas todos los días apuñaladas o le pasan carro por encima. La gente ya no quiere saber de nadie, Padre amado. Pero nosotros te pedimos que tú cambies eso. Que nos ayudes a nosotros a andar en tus caminos, llevando tu palabra y para que muchos de esas personas que hoy no te conocen, sepan quién tú eres. Que tú eres el Rey de Reyes, Señor y Señores, y vendrá pronto a buscar a un pueblo que te adore. Que seamos nosotros parte de ese pueblo, papá Dios. No hay nada bueno en nosotros, pero te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. De nuestra hermana Josie, que el Señor la siga bendiciendo grandemente, gracias. Y sabemos que como hijo de Dios vamos a poner en práctica ese lindo tema, ¿verdad que sí? Y lo que se quedó en nuestros corazones. Ahora bien, para concluir,
vamos a hacerlo de pie cantando el himno 568. Hay un lugar en la amplia viña. Así que puesto de pies, vamos a cantar el himno 577. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Cómo dice? Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña. A invitarles, hermanos, a que oremos para despedirnos de este lugar y permita el cielo que lo que hemos escuchado en este día pues pueda quedar con nosotros. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos en esta hora porque solo tú mereces honra y gloria. Señor, no permitas que esta haya sido una invitación más. En vano podríamos decir, como tantas nos has hecho y nosotros nunca acudimos al llamado, pero Señor, que sea tu santa voluntad de todas maneras. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos motive a cada uno a que podamos hacer la obra, que podamos trabajar. Sabemos que tú estás a la puerta y tenemos un trabajo arduo que hacer. Siempre tú nos estás invitando, nos estás llamando porque es mucho el trabajo, pocos somos los obreros. Pero permítenos, Señor, que de hoy en adelante tu Santo Espíritu nos puedas acompañar en cada una de nuestras determinaciones que tomemos y que podamos, Señor, traer las almas que perecen allá afuera. Perdónanos y ayúdanos a que podamos tener amor los unos por los otros y que nuestra iglesia pueda crecer en espíritu y en verdad. Al salir de este lugar, Señor, permite que tú nos puedas acompañar y permítenos mantenernos siempre de tu lado, aunque se desplomen los cielos. Te pedimos y te agradecemos de tus favores en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.